Amigos de YouTube, sean bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy su amigo Master Red City. Vengo otra vez un video más de Dragon City. Seguimos con la carrera heroica de Noble Dragón Congelado. Ya va el cuarto día. Pero como vieron en el título, este video no se trata de eso, sino que el día de mañana, tempranito, 5 de la mañana, en México, 6 de la mañana, Perú, Colombia, Ecuador, comienza lo que es el último evento de lo que va de este año 2019 y el que vendría a ser el último de la década de Dragon City, sí, el último de la década, y se trata de la isla Profundidad Marina. No sé si se habrán dado cuenta cuando han ido lo que es a la isla de evento de cruces, que hay un dragón que nos piden acá en este cruce del dragón Hayabusa. El dragón Niami, y acá dice disponible en la isla Profundidad Marina. Pues sí, el día de mañana tempranito comienza lo que es esta isla Profundidad Marina, donde vamos a encontrar este famoso dragón Niami, necesario para conseguir el dragón Hayabusa. Y bueno, antes de comenzar quiero avanzar acá. Ya llegué a la vuelta 14, número 5. Llegué al Ending Pool del 3. De los 8, solamente consigo 3. Eso está más complicado, pero he guardado lo que es un giro gratis. Les recomiendo que si avanzan estos de acá, guarden giros gratis para estas misiones que toman mucho tiempo. A ver. Y a ver si tenemos suerte. Otro giro gratis. Me gustó que subió el de arriba. Vamos. Todavía hay una segunda oportunidad acá. Otro giro gratis, ¿es en serio? Dos giros gratis. Vamos. Más dos. No le ha gustado que se quede abajo, pero más dos. Listo. Más dos. Vamos a probar otro giro. Me sale 42. Vamos a probar otro giro que son 20 gemas y vamos a gastar. Ya voy gastando 50 gemas. Y miren, justo me salió este de acá, misión cumplida. Listo. 15, número 5. Completé lo que es a mi dragón, noble dragón congelado. La primera parte de esta carrera heroica ya está completada. Conseguí el noble dragón congelado. Ahora vámonos por lo que es la armadura aislante, el skin del noble dragón congelado. Bueno, dejando eso de lado, vamos a dejar eso de lado y vamos a ir ahora sí al meollo del asunto de este video. Y es desentrañando lo que es el mapa de la isla Profundidad Marina. Y bueno, comenzamos. Isla Profundidad Marina, 30 de diciembre al 2 de enero. Lo que no sé si creo que hasta ese día llega lo que es la carrera heroica, 2 de enero. No, creo que es más. Porque la carrera heroica termina el 6, sí. Bueno, son 3 días. Puntos iniciales son 600. Puntos por el colector son 600 cada 8 horas. Total de puntos son 6000. Que vamos a obtener. Y bueno, en esta isla que vamos a encontrar, pues vamos a encontrar 250 hermosas gemas. Sí, que nos van a ayudar bastante para avanzar en esta carrera heroica del Noble Dragón Congelado, conseguir todas las orbes del Noble Dragón Congelado y conseguir las orbes del Dragón Masauro. Ahí está la imagen del mapa de la isla. Bueno, ese es para Android. Ya saben, ahí está. Ese son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 piezas de Dragón Niami. Imposible de conseguirlas con lo que vamos a recolectar. Ya saben que la parte morada es donde vamos a encontrar las hermosas 250 gemas. O sea, decidan ustedes si van a ir por uno o por el otro, si van a ir por las gemas o van a ir por el dragón Niami. Bueno, ahí está lo que es la ruta alternativa en lo que es Android. Ya no Facebook, porque Facebook ya no se puede jugar Dragon City.
Ya solamente eres Android. Si juegas en Facebook, no se va a sincronizar con tu cuenta. Así que no me tilden de discriminador. Dije no, que ahora solamente es Android. Antes ponía para Android, para Facebook, pero ahora solamente es Android. Y bueno, ahí está la ruta. Siguiendo lo que es el camino, la línea azul, vamos a poder conseguir lo que son las 250 gemas. Siguiendo lo que es este camino. También, si siguen este camino, van a tener la opción de poder, si consiguen más monedas, tablero, monedas neblina en este caso, pueden tener la opción de más adelante reclamar lo que son las orbes del dragón, las fichas del dragón Niami. Porque si se dan cuenta, todas, cada una de estas, esta línea, esta ruta, ya deja lo que es liberado, lo que es. La ruta, las fichas de Dragon Yami solamente para reclamarlas. Bueno, ahí está. Y esta, para si no quieres las 250 gemas, pues ahí está. Esta es la ruta para que consigas al Dragon Yami las 20 piezas de Dragon Yami para este evento de cruce que lo necesitamos junto con el dragón. Ver si me acuerdo bien cuál es el dragón coral para conseguir al dragón Hayabusa. Ya disponible desde el día de mañana el evento de cruce. Y bueno, algo más que quiero agregar es que ya son, como dije, dos rutas disponibles. En los colores que vamos a conseguir acá el mapa, nuevamente lo pongo en la imagen. Color morado es para las gemas, las 250 gemas. El color amarillo vamos a encontrar lo que son orbes o del dragón Kraken. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar al dragón. Bueno, también diré en el amarillo vamos a encontrar lo que es al dragón rey acuático. Vamos a encontrar orbes de dragón rey acuático. Lo de color rojo, los fiches, las casillas de color rojo, vamos a encontrar las que son orbes de dragón aguamarina de rareza rara. En lo que son las casillas de color verde, vamos a encontrar las orbes de dragón mar doble de rareza muy rara. Igual ya dije de amarillo, dragón rey acuático. Y en lo que es morado, vamos a encontrar lo que son las orbes de dragón Kraken, ya saben. Y bueno, como dije, también en el morado es donde vamos a conseguir lo que son las. Están ocultas las 250 gemas. Además, el costo de la última pieza de dragón Niami son 1500 monedas neblina. Sí, la última pieza de la Uniami son 1500 monedas neblina. Y aparte, dentro de lo que es el mapa, van a haber 308 decoraciones, lo que son perlas, que es el premio de la colección del dragón Nessie. Sí, mañana sale lo que es la colección del dragón Nessie. Vamos a necesitar 308 decoraciones para completar lo que es la decoración y ganarnos al dragón Nessie. Además. En el Teledragón o en el Cine Dragón o en la Isla Obsequios, depende de la versión que tengas. Desde el día de mañana va a salir ya en lo que es el Teledragón o en la Isla Obsequios. Van a ver la posibilidad de que puedas conseguir 5000 monedas, monedas neblina. Esto es posibilidad, no estoy asegurando 100%, pero sí van a poder conseguir 5000 monedas neblina. Existe esa posibilidad, ya depende de si las reclames o no, y con eso vas a poder, aparte, te van a dar la opción de que puedas conseguir al dragón Niami, o por lo menos que las monedas que compres no sean tantas como las que tienes que comprar ahora, o iré sin esas 5000 monedas, o sea, el costo va a ser menos. El 2 de enero también va a haber orbes heroicas random en lo que es en la isla Teledragón. Y el 6 de enero van a haber fichas para potenciar al dragón Mindrake, grado 2.
El Roaming Drake. Bueno, eso es lo que nos trae esta. Esta isla profundidad marina. ¿Sí? Y como dije, vamos a tener 6.000. La ruta de las gemas es de 7.900, aclarando. Y como dije, en el Cine Dragón, vayan, hagan su recolecta 4 veces diarias. Pueden conseguir, para que puedan conseguir las 5.000 fichas extra que nos van a dar en el Cine Dragón, para que puedan reclamar sus gemas. Ya, si tú quieres el Dragon Drake, el Dragon de Miami, bueno, pues ya depende de ti. Yo, por mi parte, creo que sí me voy a ir por mis 250 gemas. Y bueno, ya llegamos a lo que es el final del video de hoy. Un video cortito, no quiero alargarlo más. Ahí está la información. No lo quiero alargar más para que el video salga rápido y puedas tener esta información, ya que esta isla comienza el día de mañana. Y bueno, si llegaron hasta aquí, te gustó el video, te gustó la información, te gustó el contenido, no estás suscrito, te invito a que te suscribas, botón rojo con esa suscripción, me ayudarías bastante para que ese canal siga creciendo cada día más y me puedas seguir dando a más personas. Te invito a que dejes un like a este video, comparte este video en tus redes sociales, en Facebook, en Instagram, para que esta comunidad siga creciendo cada día más y yo pueda seguir llegando a más personas. Sí, sí, suena repetitivo, pero así es. Este es el motivo de este canal, llegar a más personas, llevar a más personas esta información, este contenido. Y bueno, ya nos veríamos el día de mañana avanzando en lo que es esta isla profundidad marina. O si seguiremos avanzando, no sé, ahorita yo estoy en el 15, de repente para mañana voy a ver si avanzo más y llegamos al 17, 18, esta carrera heroica. Bueno, se despide su amigo Master City y nos vemos hasta un próximo video. Chao a todos.